Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de farming y en el día de hoy, bueno, ya coseché las habas de soja, ¿vale? Dejamos aquí a Julpan Junior, vamos a darle un poco de comida, que vaya comiendo cuando quiera. Coseché las habas de soja, nos dieron 31.000 litros, no está mal, porque como sabéis no había habas de soja ahí sembradas, entonces no está tan mal. Y sembré, como estáis viendo, el rábano oleífero, ¿vale? Vale, pues ahora lo tendremos que enterrar con un cultivador, porque descubrí que con un cultivador se puede, no hace falta un arado. Mirad lo que se me quedó aquí, una caja, poniéndola en el remolque. Y diréis, ¿dónde está el remolque? Pues ya está en la tienda. Porque había una oferta, ¿no? De 2.500, tampoco es tanto, pero oye, más que las otras veces sí. Así que vamos a venderlo ya. Como siempre, nos venimos hasta aquí. Cuidado que no choquemos. ¿Vale? Ahora vamos aquí. Quitamos, como siempre, los tirantes o la cuerda para asegurar la carga. Tiramos para atrás. ¿Vale? Aún no. No se ha caído nada. Ojo, porque no se cae nada, ¿eh? No se está cayendo nada. Tendremos que llamar al tractor verde. De verdad. Tengo una idea. A ver, un poco arriesgado, pero tengo una idea. Nos ponemos aquí y empujamos la lana. A ver. Vamos a empujar así de frente. A ver si se cae. Es que no sé, parece que con el Stara no se han caído. Entonces empujamos así. No se ha vendido todo. Bueno, da igual. Empujamos. A ver. Así, ya está. Seguimos empujando. Vale, pues parece que no, ¿eh? Parece que vamos a tener que llamar al Fendt. Vamos a ver. A lo mejor ahora sí que se cae. Ahí. Y veremos. Vale, parece que algo avanza. Pero vamos, que la próxima vez traemos al Fendt y ya está. Lo hacemos así y soltamos. Ahí está. Qué buena esa, ¿eh? Nos hemos deshecho casi de todas. Del tirón. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Se cae esa, se cae esa. Ahí está, vale. Pues ya está, la hemos vendido. Pues nos ha salido bastante bien, vamos a ver. Finanzas, 30.000 euros, chicos. No, hemos pedido un poco de préstamo, ya está devuelto. Vale, esto ya lo llevaré yo por la cámara. Si luego lo necesitamos, pues lo llevamos. Pero por ahora lo dejamos aquí. Y vamos a ver. Necesitamos el Massey Ferguson, que lo dejé por aquí, por la tienda, ¿vale? Sucio. Hasta la cabina, pero bueno, ahí está para enterrar los tubérculos, los rábanos oleíferos, ¿vale? Y se debería hacer con un cultivador, ¿vale? Que es este de aquí. Pero claro, no sé, el precio, entre el precio que no podemos llevarlo y que son muy cortos, pues sale mejor unas gradas de discos, ¿vale? Aquí están unas gradas de discos. Esta está muy bien. Son 6 metros. Pero a lo mejor podríamos tener otras. A ver, esta. Estas son también 6 metros. Esta 4.
Este ya no podemos llevarla. Pues yo creo que nos vamos a ir por esta. A ver. No, no, eso no. No necesitamos para esparcir purín. Porque eso es para esparcir purín. Pero necesitaríamos cerdos. Y luego además una cuba para llevar el purín. Así que así lo vamos a dejar. 30.000 euros. No, otro no. Vale, ya lo tenemos. Con el Stara podríamos haberlo cogido incluso, ¿eh? Pero bueno, aquí está nuestro cultivador. Y ya vamos a ir directos a enterrar ya esos rábanos oleíferos que nos van a potenciar el campo para los girasoles. Porque ya sabéis que ahora vamos a sembrar los rábanos oleíferos. Y luego, cuando terminemos de ello, sembramos los girasoles. Vale, y lo bueno del cultivador es que hacemos dos cosas a la vez. Porque la sembradora que vamos a coger de girasoles no puede cultivar. Necesitaríamos pasar primero el cultivador. Y lo bueno de esto es que pasamos el cultivador para enterrar el rábano y encima lo pasamos también para poder llevar los girasoles. Entonces, vamos ya. A ver, lo desplegamos. Y vamos a enterrarlo. Y vamos a ver qué nos pone. Si pone algo más de información. Aquí en el campo. A ver si ahora pone algo más cuando lo enterremos. Ahora ya está, lo enterramos. Empezamos a pasar. A ver. Abonado 100%, ¿veis, chicos? Vale, pues pasamos el cultivador. Vamos a ir pasándolo, chicos. Vale, ya está. Así va a ser, pasada, pasada. Porque lo vaya haciendo el empleado. Ahí está, y como veis aquí, abonado 100%, ¿vale? Ya los estamos enterrando. Y no he sembrado nada. Incluso estaríamos ahora mismo por. Estaría yo ahora mismo por comprar el girasol ya, ¿eh? O sea, la sembradora de girasol. No sé, y sembrar mañana, no lo sé, ¿eh? Podríamos hacerlo. Pero aquí han salido unas cuantas cajas de huevos. Y esta sería la última. Entonces vamos a ir colocándolas un poco. Cuidado. A ver. Así. Y así, que las hemos movido un poco. Ya dentro de poco vamos a ir a venderlas. Bueno, no sé, ¿eh? Esta es la última. Cuidado. A ver, le hemos dado la vuelta. A ver, vale, de este lado mejor. Vale, ya la tenemos así. Vamos a seguir. A ver. Vamos a ver así. Y así. A ver. Se ha movido un poco, sí que es verdad. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Intentamos juntar lo máximo posible. Y vamos a seguir. En lo que el empleado va cultivando la tierra. Ahora seguiremos nosotros, si eso. Que hace bastante que no hacemos trabajos en el campo. Vale, ya solo tres cajas más. Vale, y aunque parezca que no, las gallinas al menos nos dan algo de dinero, ¿eh? Nos dan para 60.000 y eso nos puede servir para algunas cosas. Por ejemplo, si queremos comprar, yo que sé, algún implemento o algo, siempre ayuda.
Aunque cada vez los que vayamos comprando van a ser cada vez más caros. Y van a ir ayudando menos las gallinas. A ver, por aquí. Vale, ya está, chicos. Vale, esto está limpio. Y esto también, vale. Por aquí tenemos la hierba, que creo que lo enseñé ya. Tenemos bastante. Sí, de hecho, hasta las dimos de comer. Uy, y aquí tenemos más hierba, ¿no? Vale. Como veis, bueno, les falta ya comida. Pero es que no les llenamos tampoco del todo. Y las gallinas también van necesitando algo de comida. Vamos a apurarlo un poco más. Y vamos ya al Massey Ferguson. Ya lo vamos haciendo nosotros. Vale, además bastante rápido, ¿eh? O sea, 17 por hora. Una velocidad bastante alta. A ver, vamos a enterar estos. Ahí está. Vamos así. Vale, a ver si no nos dejamos nada. Lo enterramos todo. Ahí. Vamos así. Vale, y así lo vamos a tener que hacer con todo, ¿eh? A lo mejor un cultivador más grande habría venido mejor. O incluso yo diría que podríamos la sembradora cogerla de 9 metros. Espera, vamos a dejarle ahí el empleado. Y vamos a hacer una cosa que es venir a pararnos aquí. Y mirar a ver la sembradora plantadora. A ver, esta es la que teníamos pensada coger, ¿no? De 6 metros, todo bien. Pero claro, esta son 9 metros. Y son 93.000. Es que es mucho más cara. Ese es el problema. De hecho, incluso podríamos empezar ya a sembrar. Si nos ponemos, podemos sembrar ya, ¿eh? El problema de esto es que tiene tan poco espacio que vamos a tener que llenar este también. Vamos a tener que comprar este. Sí, lo vamos a hacer. Pero no sé si ahora. No sé si ahora o luego. Bueno, de hecho, aún así vamos a tener que ir a rellenar varias veces la sembradora. A ver, no quería darle aquí. Bueno, ahora guarda la play. Espera, no. Sembradora no. Plantadora. ¿Esta cuánto es? De 6 metros también. Pero claro, esta no abona. Esta sí. Vale, y este pone ahí que es para esta. ¿Vale? Vale, ya no hay más potentes, ¿no? Bueno, mirad esta. Bueno, es que son 60.000 también. Es que son. Es muy cara. Yo lo decía por la capacidad. Pero vamos a tener que comprar esta con esto, ¿eh? Parece que sí. Que vaya a ir trabajando el empleado. Y a ver si no salen malas hierbas. Bueno, pues, ¿qué os parece si lo vamos comprando ya, no? Yo creo que sí. A ver, nos alejamos un poco. De hecho, vamos a ir con el Fendt. Vale, pues vamos a ir a comprarlo ya. Y no sé si incluso empezar a sembrar. Claro, si lo compramos ya sería para empezar a sembrar ya.
ver, giramos ya para... Ah, no, esperar un momento. Quiero ver una cosa, a ver. A ver, el cultivador lo puede llevar el Fendt. No, vale, y la sembradora, a ver, la plantadora. Esta sí, pero no la queremos, queremos esta. Sí, sí que puede, vale. Pues la llevamos con este. Este que vaya al otro campo. Que vaya avanzando ya. Massey Ferguson. Pues parece que no es mal cultivador, ¿eh? Está bien, ¿no? Vale, pues vamos ya aquí. Levantamos esto para poder llevar la parte delantera. Vale, viene gente, no podemos cruzar aún. Vale, después de este blanco vamos. Vale. Vale, ya estamos aquí, vamos a comprarlo. Uy, pegamos un pequeño bote. Vale, también necesitamos comprar semillas porque con esto no nos va a dar. Tenemos un saquito. Lo podemos levantar, ¿eh? Este no, pero este sí. Ya. Bien, vale. A ver. Pues vamos a comprar la maquinaria. Lo primero, un poco de semillas. Dos paquetes o así. Suficiente. Espera, ¿qué es esto? Ah, esto es una sembradora ya. No, 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 esto no, esto no. Ah, es muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño. Vamos a comprar este. Compramos. Y este igual. Lo compramos, ya está. Comprado, chicos, ya tenemos la maquinaria para los girasoles. Dejamos esta aquí. Ya tenemos la maquinaria para los girasoles. Vamos a ir sembrándolos ya. Y mañana seguimos sembrándolos. Pues yo incluso lo dejaría ya, ¿eh? Lo haría yo fuera de cámaras. La 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 la. Cuidado, ¿eh? Vamos a tener que poner ruedas grandes al tractor. A esto no. Lo reparamos. 10 euros. Ya ves tú. No. No. A ver, esto lo soltamos, ¿vale? Ah, sí. El Fendt lo reparamos. Porque sí. Y las ruedas. Así. A ver. No se puede poner contrapeso, así que podríamos poner los anchos. Lo vamos a poner. Si lo ponemos. A ver si ahora puede. ¿Dónde está? Aquí. Incluso el Stara lo podríamos poner. Nada, nada, nada. Iba a decir ponerle. Nada, es que le da igual que sean los anchos o los finos. Lo que necesitamos es acoplar la otra parte. Vale, pues le voy a dejar los finos, ¿eh? Soltamos esto. Y le dejamos los finos, chicos. Y ya sí que sí, acoplamos la parte delantera. A ver. Así.
Sí, vale. Pues primero vamos a acoplar la parte delantera. Así no se vuelca. Vale, primero la delantera y la llenamos, ¿no? A ver, y abono también necesitamos. Ah, esta no puede con abono. A ver. Sí, sí que puede, se supone que sí. A lo mejor era elegir entre abono o semillas. Pero vamos a descargar. No. A ver, es menudo lío estamos haciendo aquí. Ah, sí, pues a lo mejor sí que era elegir, ¿eh? Pues casi mejor que abono. Mejor abono, ¿eh? Yo creo. Aunque a lo mejor podemos acoplar otro más. Chicos, vamos a hacer el truquito. Ahora que es hacer eso. Y otro más. Wow, vaya, vaya. A ver si podemos, a ver si podemos. Pues le hemos cagado porque no se puede ahora. Y la sembradora tampoco va a poder llevar alguno atrás. A no ser que podamos llevar esto con la sembradora. A ver. Pues nada, lo revendemos. Hala. Ya está, apañado. Hala. Ya está. Ah, no, abono no. Menudo lío nos estamos haciendo. Abono no. Porque si ya tenemos abonada la tierra, no vamos a necesitar más abono. Girasol. Ahí ponemos ya girasol. Y si eso, pues ya abonamos, ¿no? Después de sembrar ya abonamos. Y ya está. Vale, vamos a llenar ya esto. Ah, vale, y ahora se llenaría con abono. No lo sé, ¿eh? Yo ya estoy muy perdido. Ahora llenamos la parte de atrás. Ya está, y llenamos esto con abono, la parte de atrás también. Es que ya veis, 136 para el abono. No va a dar para nada. Cuidado. Nada, pues ya salimos. Vamos ya a sembrar, chicos. Nos hemos demorado bastante ahí en la tienda. Vale, sembramos un poquito, ¿eh? Tampoco mucho. O de hecho, podríamos dejarlo de sembrar para mañana e ir pasando un poco la abonadora, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer así, chicos. Vamos a buscar un sitio para dejar esto. Aquí mismo. Al lado de toda la maquinaria del girasol junta. Cuidado.
Tenemos que ir con mucho cuidado, ¿eh? Ahí para que no se vuelque. Lo hemos dejado bastante mal, pero bueno, ahí está. Vale, pues vamos a ir pasando la abonadora. De hecho, no sé si contará el abono. Si no cuenta, pues no lo pasamos más. Y si cuenta, pues genial. Ese plus que nos llevamos. Vamos a hacer una cosecha de girasol de alto rendimiento. Pues no, no cuenta, chicos, no cuenta. Claro, porque ya está al 100%. Bueno, pues descubrimos cosas aquí juntos. ¿Vale? Descubrimos cosas aquí juntos. Vale, vamos ahora sí que sí a sembrar. Madre mía. Ya disculparme. Vamos ya a enganchar aquí atrás y ya empezamos un poco a sembrar. Ahora hemos movido eso, da igual. Lo plegamos, que nos lo han dado desplegado, ¿eh? Nos lo han dado desplegado, así que lo plegamos. Vamos ya a sembrar, chicos. Ahí está, lo bajamos, encendemos. Empezamos a pasar. Yo creo que el abono para qué. Vamos, a no ser que ahora esté al 150%. Que parece que no, ¿eh? A ver qué tal va el Massey Ferguson. Ya acabando esta tierra. Siembra bastante lento, ¿eh? ¿A cuánto? A 15 por hora. Bastante lento, la verdad. Mira aquí el tubo que va desde el depósito hasta el sembradora. Son detalles del farming que dan bastantes puntos. Pues el frente estamos viendo que no puede, ¿eh? No puede. A ver. Para esto se necesita 150 caballos y el Fendt tiene. A ver. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que vamos a dejar este aquí. ¿Vale? Vamos a sembrar con este, con el Massey Ferguson. Y lo que vamos a hacer es pasar eso con el Stara. Y el Fendt, pues ya le ponemos a descansar. Que como veis, el Fendt, chicos, ya va perdiendo valor. A ver. Ahí está, el Fendt ya va a poder hacerme, va haciendo menos cosas. Ya no puede sembrar. Ya no puede. No puede sembrar, no puede cultivar. No puede. Bueno, para algunas cosas sí que vale, ¿eh? Mirar este, es que el Massey Ferguson ya puede con todo. Para algunas cosas sí que vale. Por ejemplo, para las ovejas, ¿no? Para llevar la lana de las ovejas, para montarla, para llevarla a vender, también para vender los huevos de las gallinas. Para limpiar esto, para esas cosas sí que sirve. O para incluso para recoger esto. Segar creo que no, pero sí pasa la nidificadora y la hileradora. Así que aún sí que puede hacerlo. Y abonar y fertilizar. O sea, abonar y pasar el herbicida también. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a restablecer esto.
Ahí. Nos montamos en el Stara. Ya llevamos esto donde las ovejas, de paso. Ahí vamos yendo, aunque este coche nos está estorbando un poquito. Pero bueno, ya vamos a ir dejando el episodio por aquí, ¿vale? Ponemos a cultivar de estar ahí, lo dejamos. Vale, ahí está Hulpan Junior. Y vamos a guardar ya esto por aquí. Vamos a dejarlo justito, ¿vale? Vamos a dejarlo justito. Ahí está bastante bien. Y vamos ya a llevar esto, porque necesitamos seguir con los rábanos oleíferos, chicos. Necesitamos ya acabar con esto. Ya vamos a acabar con este campo. Y ya al menos vamos sembrando girasoles. Vale, pues yo creo que ya podemos ir dejándolo aquí con el fence sembrando girasol. La verdad, el abono ni se lo voy a reponer porque mirad, está al 100%. Entonces veremos a ver si puede seguir. Y nada, nos vemos mañana, ¿no? Con más farming. Bueno, mañana nos vemos con Shadow of the Colossus, que ya se está acabando la serie. Mañana con farming pasado. Y bueno, me despido por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like, suscribiros y compartir la serie con vuestros amigos para que la disfruten. Y también disfrutarla a vosotros. Así que nada, nos despedimos aquí con Hulpan Junior. Hasta mañana. Adiós.